Me gustaría primero que nada conocer sus impresiones en general del juego, si esperaban un partido que Necaxa por momentos les hizo complicado, y también conocer en específico sus primeras impresiones sobre el desempeño de Sara Lubert en esto, lo que fue su debut con el equipo. Okay, so Guy, good afternoon. So what I'd like to know foremost is your impressions in general of the match. Did you expect that Necaxa was going to give you a tough and a hard match? And also, I'd like to know a little bit more on your comments on the debut of today's Sarah Luber. But Necaxa are a very good team. I think all teams in this league are, and it's week by week. They're just tremendous battles. Okay, bueno, primero el Necaxa es muy buen equipo, como todos los equipos de la liga, y pues cada semana tras semana nos dan bu muy buenas batallas. Sarah, it's nice to get her some minutes today. She hasn't played in a long time, but I know what she can do, and we just have to get her the playing time as much as possible to allow her to do the things that she does very well. Con respecto a Sara, pues muy bueno que tuvo ahora, tuvo minutos en juego. Sabemos que todavía le falta pues, a ponerse en ritmo y pues vamos a, pues juego tras juego va a ir a ir mejorando este aspecto. Perfecto, muchas gracias. Siguiente pregunta, Guadalupe Murillo, Espartanas MX. Sí, gracias René. Compañeros, buenas tardes, profe. Buenas tardes, Guadalupe Murillo de Espartanas MX. Hola, profe. Viene el duelo contra Pumas. ¿Le han platicado un poco cómo se viven estos encuentros que son clásicos? Y si me permite una segunda, el diagnóstico de Stephanie Ribeiro, no sé si lo tenga. Gracias. Okay, so hi, good afternoon, first most. So with the upcoming match against Pumas, I don't know if what are your thoughts on it, and have they told you about that this type of matches are determined classics? And the other question is, do you by any chance have the diagnostic, medical diagnostic on Stephanie Rivera? And like any game in this league, we know that Pumas is going to be very, very difficult. And yes, we're fully aware of what that match means to our own supporters as well as their group. We're excited to go back, work this week, and challenge ourselves. And that test against Pumas coming up. Sí, como en cualquier otro juego, sabemos que el Pumas es muy difícil y dan un muy buen juego. Estoy también consciente de lo que conlleva pues, el clásico y creo que tendremos que demostrar durante toda esta semana pues, para ir a los entrenamientos para poder llegar preparados al juego. Stephanie was taken to the hospital, and we're still awaiting feedback on how good or how bad her condition currently is. Y de sobre Stephanie, pues fue llevada al hospital. Aún seguimos en espera para ver cuál es qué tan grave es la situación. Perfecto, muchas gracias. Siguiente turno, por favor, Wendy Granados. Claro, buenas noches a todos, profe. Primero que nada, felicidades por la victoria. Y segundo, siguiendo la pregunta de Rubén, ¿por qué decidió traer a Sara al equipo y por qué ponerla de titular el día que la anunciaron? Muchas gracias. Okay, just to follow up on Ruben's last question. So what made you bring Sarah for this team? And also why may have her debut on the very same day that she was announced? And congrats on the win, by the way. Gracias. Sarah's been with us, I think, almost 2 weeks now, training regularly. And we just felt like this was the right time. She earned the right to play from her performances and training. I'm sure she's not match fit, but she'll get there. Okay. Sara ya ha estado alrededor de 2 semanas con nosotros. Siento que fue el tiempo correcto de darle juego a lo que he estado viendo en los entrenamientos. Y pues vamos a seguir trabajando en los entrenamientos para que esté pues preparada.
Perfecto, muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor, Carlos Alberto Pérez de Infobae México. Hola, ¿qué tal, compañeros? Profesor Craig, un saludo a todos. Mi pregunta es también sobre Sarah Lubert. Llega procedente, bueno, de Chicago a préstamo. Saber si la intención es concretar una oferta, bueno, concretar la compra para el próximo mes de enero o si nada más está contemplada para este torneo. Gracias. Okay. So my question is also in regards to Sarah Lubert. She's coming from Chicago. I don't know if she's only going to be a loan, you know, or is it going to be the chance of buying her off about until for January, or is it only for this this tournament? She's only played one game with us, and it's been in 2 weeks. I think we'll evaluate how she's doing as we get into November, December time, and then we'll have a discussion with Chicago, the player, ourselves, and see what direction we'll go in. Pues solo ha estado con nosotros solo un juego de las dos semanas que lleva aquí. Creo que vamos a evaluar su desempeño en lo que transcurre de aquí a noviembre, diciembre, y lo de ahí pues preguntaremos a ya sea a Chicago y a ella y a nuestro equipo para ver si se queda con nosotros más tiempo. Perfecto, muchas gracias. La última pregunta para cerrar, the last question, Mr. Craig, Fernanda González de sopitas.com, por favor. Gracias, René. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Siguiendo por la línea un poco de los refuerzos, pero cambiando a la portería, hemos visto en estos partidos a Macharelli, pero llegaron Renata Cota y Zoe Aguirre. ¿Están contempladas para verlas pronto o por ahí pasa la decisión con los resultados positivos, obviamente, de mantener a Renata? También está, digo, Natalia. ¿Pero podríamos ver algún cambio pronto en la portería? Gracias. Okay. So, with regards on the reinforcements, we saw the upcoming of new goalies. With Miss Macha, but we've been seeing Macharelli on the key as a keeper. But we know that you have Renata Cota and Zoe Aguirre. Is there a possibility that we see them soon in the box, or are we just going to keep Miss Macharelli due to her positive results? We've got a wonderful group of keepers. Baldo worked tremendously with those, so plaudits to him and his work with the individuals that he's working with every day. Que tenemos un maravilloso grupo de porteras, y pues todo esto se debe a de que pues es nuestro equipo pues, técnico que se les apoya a entrenar pues, día con día y para que den lo mejor de ellas. If my memory is correct, that's 3 clean sheets in a row now. And Renata is a massive part of that and the work that we do on the defensive side of the ball. But it's a team effort. It's all 11 individuals out on the pitch. But right now she is our number one and will continue to be our number one. Y si mi memoria no me falla, ya son 3 juegos en ceros los que llevamos. Parte de la razón de esto es Renata, es una parte masiva de ello. Nos ayuda a defender la bola, pero igual como en Canadá, los individuos se quedan en el campo, es un trabajo en equipo que se está haciendo esto, y igual estaremos dando confianza de aquí en adelante. Perfecto. Thank you, Mr. Craig. Come back home safe. Gracias. Have a nice trip. Gracias a todos los medios de comunicación por asistir a esta conferencia de prensa y gracias al Club Necaxa por sus facilidades. Que tengan buena noche.